echar ahorita. La cabulla nosotros la desenrollamos así para que agarre bien el tinte. Igual ahí se le echa sal para firmar más el color. Estos son colorantes especiales para fibras naturales. No son alilinas. La alilina también sirve, pero se deja ir muy más rápido. En cambio, estos son colorantes especiales para fibras naturales. El secado se demora por ahí unas 2-3 horas. Cuando hace buen sol, por ahí dos horas. Cuando hace así tantico nubladito, por ahí unas 3. El fique es una fibra que suelta muy rápido el agua. Acá en Curití yo creo que estamos trabajando el fique, yo creo que más de unas 2.000 personas. El negocio es familiar, pero nosotros mantenemos unos 40 empleados indirectamente. Les pagamos a todos por tarea. Y entonces, según lo que ellos produzcan, nosotros les pagamos. Las empleadas aquí no es tanto que aprenden, más bien ya llegan es aprendidas aquí a que uno les dé trabajo. Por lo que es una técnica muy fácil, entonces todo el mundo ya... Es fácil de aprender. Ya es fácil de aprender, entonces llegan ahí buscando ese trabajo. La idea es que, por ejemplo, mucha gente aprendiera esto, porque esto, lo que son fibras naturales, son cosas que no contaminan. Y son muy apetecidas, por ejemplo, por otros países. Y nosotros que la tenemos, en vez no la sabemos aprovechar. Y ojalá, concreto, mucha gente aprendiera el oficio y lo mismo, utilizara los productos que se pueden hacer del fique, que son biodegradables.